donde está el rey. Oígame, hermano, si alguien entraba a donde estaba el rey. Listen, brother, if somebody went to where the king was going, y llegaba al salón donde estaba el rey. And they got to the room where the king lied. Oiga, oiga, el rey ordenaba que mataran a todos esos soldados. He ordered that all of those soldiers. O sea, que esos soldados, si ellos no mataban al que llegaba el rey, ellos eran muertos. ¿Cuánto me están entendiendo? In other words, if the soldiers didn't kill anyone who tried to get through, they themselves would be dead. Pero Jehová le dijo a Esther, pasa. But the Lord told Esther to go. Gloria a Dios. Tú no estás atada. Tú no tienes límites. Óigame, tú no tienes límites. Dígale al que está al lado, por favor, yo no tengo límites. Yo no tengo límites. Dígalo así, hermano, yo no tengo límites. Si hay alguna limitación, está en tu mente. Si hay algo que Dios dijo que es tuyo y tú no lo has alcanzado, porque tú estás limitado tú mismo. Pero en Cristo yo no tengo fronteras. En Cristo yo no tengo limitaciones. En Cristo yo no tengo nada que me impida. Yo voy a llegar hasta donde Él quiere que yo llegue. Denle la gloria y la honra al Señor. Y la Biblia dice que Esther pasó. Y el rey se sorprendió. Y le extendió entonces el bastón del rey. So that she would keep continuing to pass. Pero con el bastón del rey. Con el permiso del rey. Sin el permiso del rey. Si Jehová dijo que entre. No tenga miedo. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy. Pero el Señor te dice, si Jehová te dijo que marche. Que camine. Él está contigo como poderoso que ande. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Rompo los negocios con el diablo. En tu vida no puede haber nada que pertenezca a Satanás. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Hubo un hombre que tenía una casa y la vendió. Y el dueño de la casa dijo, te vendo la casa entera. The owner of the house said, sell the entire. Pero esto hay un clavo. There's a nail. En el medio de la sala. Middle of the living. El clavo yo no lo veo. That nail I do not see. Y el hombre dijo, the man, tú me vendes said, toda la casa. Said, you sell me the entire house. Menos el clavo. Except that one nail. Ese clavo que está en la sala. That nail is in the middle of the living. Bien. Okay. Y cerraron el negocio. They closed the deal. Y cuando el hombre estaba lo más contento en su casa, the man was most happy in his home. Entró el ex dueño de la casa. The person who just sold the house entered. Gloria a Dios, aleluya. I heard. Voy a entrar. No, pero tú me vendiste tu casa. No. I'm gonna contend. But no, you sold me the house. Come home. Yo tengo un clavo, I have a nail in there. Entonces él iba a buscar el clavo. He would come, he would look for the nail. Se paraba arriba de su clavo. He would stand on top of his nail. Y decía, aquí voy a amanecer. Yo. And he said, I'm going to stay here. Ese es el diablo. See, that's the devil. El Señor quiere tu corazón completo. The Lord wants your complete heart. Si hay no clavo, una puntilla. See, if there's not a nail, a little. Que le pertenezca al otro. Dios quiere que tú lo saques hoy. That belongs to somebody else. The Lord wants you to get rid of it today. Dios es ñoño. The Lord is mighty. Él te quiere enterecito. He wants you completely. Él quiere que tú camines como Él. He wants you to walk like Him. Él quiere que tú hables como Él. He wants you to walk like Him. Bueno, Él quiere que tú te parezca a Él. Él quiere que cuando tú vayas caminando, He wants you to have a new walk. La gente diga, oh, pero es que tú caminas como Él. The people say, oh, it's like you walk like Him. Tú no puedes negar con tu boca. Pero la manera de caminar te van a confundir. But the way of walking, y te van a decir, y tú no eres uno de ellos. Say, you're not one of them. Es que la sangre de Jesucristo te transforma, te cambia. ¿Qué negocio hay en tu vida? What,
What deal is there in your life? Que haya tinieblas. There light dark? Si hay tinieblas, if there is dark, no está Dios. God is not there. Ahí no hay alabanza. There is no worship. Hoy, donde llega la luz, where the light arrives, se va la tiniebla. The darkness goes away. Y donde hay tiniebla, there is dark, es porque no está la luz, bien simple. It's because there is no light. Very simple. Rompo mis negocios con el diablo. I break all deals with no quiero negocio con el diablo. I don't want no business with no God. Quiero trato con Satanás. I don't want any dealings with Satan. Por más bonita que sea la oferta, no matter how pretty the offer, por más bella que sea lo que te ofrezcan, no matter how beautiful the offer, yo no hago negocio con Satanás. I diga conmigo, no hay negocio, Satán. Diga conmigo, no hay negocio, diablo. No hay negocio con ningún acusador. No hay negocio con ninguna clase de maldad. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que él anda como león rugiente. Walks like a warring lion. Buscando a quien devorar. Looking for someone to devour. Oiga lo que dice la Biblia, resistirlo. What the Bible says, resist. Es usted que lo tiene que resistir, soy yo. It's you, it's I that need to resist. Oiga. Jehová tiene confianza que tú tienes fuerza. The Lord needs confidence in you that you have strength. Que Él te llena de su fortaleza. He fills you with strength. Oiga, usted es el gallito de Jehová. Amén. Hallelujah. Usted es el gallito. Oh, you are the little chicken. Chicken. Óyame, y Jehová cuando te ve, and the Lord when he sees you, con todas esas debilidades que la gente dice, when all those weaknesses that others say you, le dice al diablo, says to the devil, ese es mi siervo amado, en él yo tengo complacencia. Ese es mi siervo amado. A ese lo lavó mi sangre. Ahora ese hombre no quiere saber la familia. Ese hombre es un despreciado. Ese es mi siervo amado. En él yo tengo complacencia. Óigame, ¿a cuánto le gustaría que Dios diga eso de usted? Levántame, Señor, levántame. Que yo diga, en él yo tengo complacencia. Resistirlo firme en la fe. Resist steadfast in the faith. Oiga lo que dice la Biblia, sabiendo. Listen to what the Bible says. Que los padecimientos, knowing that the same afflictions, se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, are accomplished in your brethren that are in the world. Pero el día de toda gracia, but the God of all grace, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, has called us unto his eternal glory by Christ. Oiga bien. Después que haya sufrido un poco de tiempo, listen. After that ye have suffered a while, él mismo perfeccionará, makes you perfect, afirmará, strengthen, fortalecerá, establish, y establecerá, and will settle you, tu vida, and your life. Óyame, para eso Dios permite la prueba en la vida tuya. That is why God allows trials in your life. Hay gente que quiere saber si en verdad tú eres cristiano. There are people that want to know if you are truly Christian. Y te va a poner toda clase de condiciones. Y te va a poner toda clase de negocio. Levántame una mano, sí, levántame una mano. Diga en el nombre de Jesús. No hago negocio contigo, Satan. No hago negocio contigo. Bájame la mano encima. No hago negocio, no hago negocio, no hago negocio. No hago negocio. Dígale que está al lado. No hay negocio con Satan. No hay negocio. Diga conmigo, estoy dispuesto a llorar. ¿Cuántos están dispuestos a llorar? Y serle fiel al Señor. Estoy dispuesto a ser perseguido. Pero quiero ser fiel al Señor. Óigame, David dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Con todo. Con todo. Con todo. Jehová me recogerá. Ese es el negocio con nosotros. Hace tío, que diga el negocio tenemos que hacer. Óigame. Cuando tú hagas ese negocio con Dios, when you make that deal with God, oiga lo que dice la Biblia, the Bible, referente al negocio de Dios y de Satanás. In reference to the deals of God and Satan. El mundo y Satanás te ofrecen una paz. The world and Satan offer you a certain peace. Que a ti te agrada. That you may
be pleased with, que a mí me agrada. That I may be pleased. Pero Jesús dijo, but Jesus said, en el capítulo 14, in chapter 14 del libro de Juan, of the book of John, verso 27, verse 27, dice, la paz os dejo, says, peace I leave with you. Mi paz os doy. My peace I give on. Yo os no la doy. Not as the world gives. Como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Let not your heart be troubled. Ni tenga miedo. Neither let it be afraid. Oiga bien, Filipenses 4:7. Listen, Philippians chapter 4, verse 7. Para que usted vea que la paz que Dios nos ofrece a nosotros es totalmente diferente. So that you see that the peace that God offers us is completely different. Dice, y la paz de Dios, says, the peace of God, que sobrepasa todo entendimiento, passes all understanding, guardará vuestros corazones, shall keep your hearts, y vuestros pensamientos, and your mind, en Cristo Jesús. Oiga como dice, guardará tu corazón, says, and the peace of y guardará tu mente, shall keep your hearts and your mind. Hay pruebas, there is proof, hay dificultades, there is difficulty, que Satanás lo ha preparado para volverte loca o loco. Pero tu mente, but your mind, está protegida, protected, por el Espíritu Santo de Dios. By the Holy Spirit. Y si ustedes le dieron un aplauso al Señor por eso.